soy el Dr. Víctor Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico aquí en Pérez Celedón. El ejercicio físico es fundamental para proteger nuestro corazón y para prevenir el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, que sigue siendo en Costa Rica y en el mundo la primera causa de muerte. Sin embargo, ¿cuál es el ejercicio más recomendado? ¿Cuáles serían aquellas actividades físicas que más beneficio podría aportar a nuestra salud cardiovascular? El ejercicio físico es, junto a una alimentación saludable, la mejor manera de mantener en forma nuestra salud cardiovascular, no solo para prevenir las enfermedades cardíacas, sino también para mejorar la calidad de vida de quienes ya la padecen. A nivel científico, podemos decir que el mejor ejercicio que podemos hacer es una combinación de ejercicios aeróbicos junto con ejercicios de fuerza, pero llevado a la práctica, el mejor ejercicio sería el que a cada uno le guste. Es decir, lo que está claro es que los beneficios del ejercicio físico se obtienen cuando se practica de forma regular, y la manera de practicarlo de forma regular es que nos guste y nos sintamos bien al realizarlo. Cuando a uno le apasiona lo que está haciendo, le hace querer repetir, juntarse con amigos y se convierte en una actividad social y divertida, y es cuando más beneficios produce el ejercicio, porque es cuando lo repetimos y lo hacemos de forma regular y continuada. Por regla general, las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud sostienen que debemos realizar ejercicio entre 150 y 300 minutos semanales de actividades físicas aeróbicas, es decir, caminar, correr, bailar, nadar, etc., y con una intensidad moderada, o entre 75 y 150 minutos semanales de actividades físicas aeróbicas intensas. Todas ellas completadas o complementadas con ejercicio de fuerza al menos dos veces por semana, es decir, con ejercicios o actividades dirigidas a trabajar el músculo. El ejercicio aeróbico es aquel que se puede mantener en el tiempo durante muchos minutos, y el ejercicio de fuerza es aquel que provoca una congestión y desempeño muscular que no se puede mantener durante mucho tiempo. Por eso, se realiza en series cortas, con descanso. Por tanto, desde el punto de vista de la salud, sabemos que lo ideal sería poder realizar de forma regular una combinación de ejercicio aeróbico y de fuerza. Sin embargo, no se debe olvidar, y es muy importante, saber que estos beneficios se obtienen si el ejercicio se practica de forma regular. Por ello, el mejor ejercicio será aquel que se practique con regularidad. 150 minutos semanales como mínimo, que vendría a ser unos 30 minutos al día, unos 5 días por semana, o bien unas 20 minutos al día los 7 días de la semana. Sin embargo, la realización de esos 150 minutos de actividad aeróbica moderada debería ser lo mínimo que tendríamos que hacer, ya que lo que sabemos, según la evidencia, es que cuanto más ejercicio, mayores beneficios. Por ello, es fundamental hacer hincapié en la importancia de adquirir el hábito de practicar ejercicio físico de forma regular. El ejercicio físico como tal optimiza la salud porque simplemente con su realización se liberan hormonas y sustancias que nos protegen contra la hipertensión, contra el aumento excesivo del colesterol, contra la resistencia a la insulina y contra la obesidad. Pero además, un beneficio extra o consecuente del ejercicio físico es que aumenta nuestra masa muscular, es decir, nuestros músculos serán más fuertes y sanos. Y un músculo más sano libera hormonas y sustancias que optimizan el metabolismo y nos protegen de la enfermedad cardiovascular. También un músculo sano protege el corazón directamente. En Centro Cardiológico Excelencia, aquí en Pérez Celedón, contamos con el personal y las herramientas para poder ayudarlos, pero por encima de todo tenemos el deseo de ayudarles a elevar de forma segura su nivel de vida. Llámenos o agende una cita con nosotros al 2241-6962 o al WhatsApp 7112-3025 o bien escríbanos al correo electrónico cardioexcelencia@gmail.com. Es un inmenso placer servirles. Muchas gracias.